All right, 6/18, Saturday, December 6th. I'm not really in a good mood. On the, you know, Tony visited, Anthony Francis Vitale visited Puerto Rico 29 times. He visited for the 16th time on January 27, 1977. A Pan Am vuelo arrived at 12:10 in the afternoon. Tony took a cab from the airport to Jardines de Gurabo. Richie was in Titi Olga's house for the weekend. Junito was at Doña Virginia's grandma, Doña Virginia's house in Juncos. Pedro Cordero Long estaba en drill practice en la base militar de the American Army en el pueblo de Ceiba. Héctor Macho se estaba quedando en la casa de Jardín de Gurabo del viernes al domingo con Evelyn. Tony se fue el 29, he left el 29 de enero de 1970 y cogió un taxi al aeropuerto. ¿Qué carajo hacía Tony en Jardín de Gurabo? ¿Qué hacía la pata esa? La ganza. La ganza. El Jardín de Gurabo. Esa ganza. She's mentally retarded. Yesenia's mentally retarded. Evelyn, a psiquiatra, a tomarte, coge una receta de Valium o Xanax. Evelyn, tú estás loca para el carajo. Hoy llamó Yesenia. 59 veces llamado Yesenia a Evelyn. Y 18 veces le ha contestado el teléfono. Macho Camacho ha llamado 5 veces a Evelyn. Y le ha contestado las 5 veces completas. ¿Y para qué carajo comprar una casa de 153 mil pesos en el Jardín de Gurabo? Una casa en McLeary, en el Ocean Park, con las casas que yo, a mí me gustan, que están al lado del agua, de la orilla del agua. ¿Cuánto vale antes de tiempo? 170 mil pesos. Toto, 160, una casa en el, con un portón que uno entra. ¿Cuánto vale un penthouse? En el building, al lado del bridge, en la laguna. 140 mil pesos, toto. Una casa porquería, porque tú no tienes educación, quieres ser la más que caga en Gurabo.